viuda que vivió en la capital. En una niña que atendía una escuela que era de primer lugar. Hubo un día que temprano de la escuela a su casa ya llegó. Con una nota de la escuela ya firmada por el director. Aquella nota sí decía: oiga, señora García, mire usted. Se ha reportado quizá faldas muy rabonas y eso no se mira bien. También han dicho que la han visto ya paseándose con este y con aquel. No queremos que su niña con el tiempo se le eche a perder. Pues resulta que la junta de maestros esa tarde principió. Cuando la señora García con su falda muy rabona allí llegó. Y luego, luego apurada hasta el frente del salón se dirigió. Con la voz muy firme y alta los que allí estaban les habló. Ya hace tiempo que se burlan y me acusan de que no me porto bien. Pues ahora mismo he de contarles lo que sé de doña Juana y don Andrés. El otro día el profe Pedro me invitaba a que saliera yo con él. Su mujer también la he visto acompañada con don Juan Manuel. Y si se fijan, doña Petra se ha paseado, que es una barbaridad. Pues ya la han visto acompañada por el mismo secretario del lugar. Y todavía si me juzgan y me acusan que a mi niña no sé criar. Tan hipócritas ustedes que ni juntos me van a enseñar. Es muy cierto lo que digo, pues mentiras yo no les voy a contar. El día que mi mamá en la escuela dijo a todos en la junta la verdad. El día que mi mamá en la escuela dijo a todos en la junta la verdad.